¡Saludos! Muy buenas, aquí Dime Metal, en el que va a ser el último, no, el penúltimo, porque el último va a ser WrestleMania, pero el penúltimo capítulo del modo universo del W2K16, ya que poquito queda, ¿verdad? Hoy voy a hacer un especial Super Show, va a ser un especial Raw y SmackDown juntos, o sea que para no alargarlo mucho voy a meterme de lleno en los combates de rivalidad, los combates que más puedan ser más importantes de cara a WrestleMania. Por lo tanto, ya he simulado un par de combates que había en Raw que no tenían ninguna trascendencia, y ahora voy a ir con los combates más importantes, ¿vale? De momento tenemos Randy Orton contra Kevin Owens, dos de los luchadores que estarán en WrestleMania. Y aquí, esta voy a jugar con Kevin Owens. Vamos a empezar fuerte, ahí está, con un buen empujón. Sí señor, sí señor. Y a golpear. Ahí está, bueno, ese patadón, golpetazos a la cara. Llave, perfecto, perfecto Kevin Owens. Muy bien. Vamos a darle un final ya a esto. Es una lástima, pero ya va siendo hora. Bueno, se me ha escapado ahí Randy, ahora un reversal muy bien. Ya, como subí en mi anterior vídeo, el modo universo del W2K17 lo voy a hacer completamente distinto. Voy a hacer que las tres marcas principales sean tres marcas, pues, por igual, muy parecidas. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo que lo veáis. El vídeo se llama primeras horas de juego con el W2K17 y Mega Draft. En ese Mega Draft es donde reparto de una forma o de otra, bueno, de una forma un poco por sorteo, ¿eh? Parece que ha gustado bastante. Aunque muchos me decís que Raw se ha quedado un poquillo flojo, habrá que ver qué tal queda. No he puesto a todos los luchadores, también me falta alguno, hay que decirlo. Pero de momento ese va a ser el plan, va a ser acabar con el W2K16 y buscar nuevas historias, nuevas rivalidades, nueva forma de jugar al modo universo W2K17, que yo creo que va a estar muy bien con eso de las promos y demás. Va a estar sobre todo muy muy entretenido. Bueno, vamos a meter a Randy, vamos a meterlo para adentro. Es un False Count Anywhere, por cierto, no sé si... No lo he dicho, y no sé si lo habéis llegado a ver en el principio. Y por eso el árbitro se ha bajado del ring. Bueno, Randy Orton está ahí un poco desesperado porque está viendo que se le escapa el combate así en este inicio. Y atención a esa bomba, muy bonita por parte de Kevin Owens. Lo de Kevin Owens la verdad es que es bastante espectacular porque tiene mucha agilidad, tiene mucha velocidad. Y bueno, de momento no me está yendo mal, no me está yendo mal. Ahora es Randy el que me pone en el esquinero y muy bien esquivado Kevin Owens. Kevin Owens que es el campeón, no lo olvidéis, campeón de la WWE. Veremos cómo lo hacemos de cara al W2K17. En principio pondré rivalidades a los que elegí un poco como los que iban a ser la cara de cada marca. Y eso les pondré en rivalidad por el título máximo de cada marca. Más los títulos medios, pues bueno, haré algún torneillo. O si veo que hay alguna rivalidad interesante para montar. Bueno, es eso, Anton Bomb. Una rivalidad chula de cara a los títulos medios, pues también lo haré, también lo haré. Bueno, y con Kevin Owens ya tengo un momento personal. La verdad es que me está yendo muy bien. Lo estoy machacando a The Viper. Vamos allá, movimiento personal. Ahí lo tenemos. Le hacemos ahí una bolita y va a caer de espaldas. Muy bien. Pues ya tengo remate, ya tengo remate, remate cargado. Vamos ahí, cargando. Randy Orton que se levanta. Y en cuanto me salga suelta, ahí lo tenemos. Perfecto, contra las cuerdas. Voy dándole al círculo para buscar la cuenta de 3. Y atención que puede haber un combate muy, muy rapidito. 2 y 3, victoria del campeón. Muy sencillo, muy sencilla esta lucha. Muy bien, Kevin Owens. Muy bien. Sí, señor. Ahí está celebrando. Vamos con el siguiente combate. Sin parar, sin parar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, creo que tenemos ahora al Big Show, puede ser. Ahí está, Big Show, el ganador del Royal Rumble. Cosas que pasan en el modo universo que te sorprenden. Big Show que estará en WrestleMania también. Será una triple amenaza por el título máximo. Randy Orton, Kevin Owens y Big Show.
Randy Orton, la verdad es que le metí un poquito así de relleno para intentar equilibrar un poco, no sé, un Kevin Owens Big Show y podía ser un combate un poquito flojo en un principio. Vamos a ver qué ocurre. Combates de rivalidad, no lo olvidéis. Y efectivamente ahí algo va a haber, algo va a haber. Vamos a ver, alguien entra a tocar las narices y precisamente ahí está el ganador del combate anterior, Kevin Owens, que dice, bueno, espera, espera, que igual no me marcho todavía, voy a quedarme a ver qué ocurre. Big Show le está diciendo que se marche, pero Kevin Owens dice, tranquilo, hombre, tranquilo, yo me voy a sentar ahí en las sillas y no pasa nada, no te pongas nervioso, Big Show, no te pongas nervioso. Big Show, que en principio cuento con él para el W2K17. Siempre es un lujo tenerle, aunque últimamente en la WWE ya. Voy a jugar con el Big Show. Últimamente en la WWE, pues. ¡Hola! Bueno, ha empezado a ser Rollins fuerte. Decía que la WWE ya no le están dando mucho uso. Incluso el propio Big Show ha dicho ya que la WWE no tiene ningún plan para él. Una lástima, una lástima. La verdad es que es un luchador interesante, que lleva mucho tiempo ahí. Bueno, le estaba vacilando Seth Rollins. Le voy a enganchar. No, 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 he llegado tarde. He llegado tarde. Oh, bueno, hay que lanzarlo así al Big Show, ¿eh? Hay que lanzarle. Es un. Big Show es un luchador ya tan, tan habitual. Pero a la vez, al no haber nada especial para él y ya no tiene mucha credibilidad como el gigante todopoderoso que era antes. Es complicado saber dónde se le puede meter. Pero bueno, pues en este modo universo va a tener un buen final. Bueno, lo ha tenido. Siendo ganador del Royal Rumble, que no es ninguna tontería. Bueno, ya ahí está Seth Rollins. Seth Rollins vacilando. ¡Corre, Big Show! ¡Ahí estamos! Rodillazo en toda la cara. ¡Dios! Te engancho ahí. Pisotón al pie, pisotón al pie, pisotón al pie. Pi. No, ese ya no, ese ya no. Bueno, esa última ha funcionado. Suplex, suplex, le agarra como puede. Muy grande Big Show para Seth Rollins. Golpecito a la cabeza, no, reversal. Reversal por parte de Seth Rollins. El futuro ya está aquí, el futuro ha llegado. Y bueno, buen reversal ahora por parte de Seth Rollins. Arrastrando al Big Show contra la lona y golpeando al brazo. Ahora le lleva al medio del ring, va a buscar la cuenta demasiado pronto. Ahí está, consigue salirse el Big Show. Mantén R para escapar. No, de momento no vamos a escapar. No, no voy a ser tan cobarde así nada más iniciarnos. Y bueno, vaya clothesline. Vaya clothesline con ese brazo. Con ese brazo, ese clothesline tiene que haber sido demoledor. Le pasa por encima, le ha pisado un tren. Pisotones y ya tengo momento personal. Y atención, que aquí hay algo, le lleva contra el esquinero y Kevin Owens, que se levanta, llama la atención del Big Show y esto van a ser malas noticias para el Big Show, van a ser muy malas. No te encares con Kevin Owens, céntrate en tu combate, ahí estamos. Se veía venir, golpetazo directo a la cara por parte de Seth Rollins al Big Show. Y Kevin Owens, que ya parece que se marcha. Bueno, Seth Rollins con remate. Y Big Show, fijaros cómo está de vida. Madre mía, de un puñetazo en la cabeza le ha hecho daño hasta en las piernas. Cosas que pasan, cosas que pasan. A ver si. Vale, perfecto, perfecto, Big Show. Muy bien. Ay, mía. Pica la nariz. Vale, Seth Rollins, cabeza en amarillo. Bueno, pues va a ser complicado ganar esta lucha. Va a ser dificilillo, pero lo vamos a intentar. Vamos a buscar ese movimiento personal. Ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien aplicado. Y tengo un remate, pero todavía me lo voy a guardar. Porque no va a ser suficiente para conseguir la victoria. Así que vamos a guardarlo por si acaso me surge un momento My God o algo. Aunque ese Rollins ya tiene un movimiento personal. Además del remate, tiene un movimiento personal Moonsault precioso. Como me gustan los Moonsaults. Y sobre todo eso, vale, el Moonsault desde el esquinero, bueno. Es. Y voy a tener que usar tenacidad, voy a tener que usar tenacidad. Madre mía, estamos en problemas, ahora ya he perdido el remate, ahora sí que no hay más tutía. Y a evitar que me haga el movimiento personal, bueno, por lo menos he conseguido evitar que me diera un golpe normal.
Y dos remates ya que tiene Seth Rollins. Madre mía, dos remates que tiene Seth Rollins. Dos remates que tiene Seth Rollins. Esa llavecita que me la he comido. Y ya está, remate cargado. Ahí tenemos follón ya, no tengo para reversals. Me lo va a aplicar, me va a aplicar el pedigree. Pedigree por parte de Seth Rollins. Y bueno, Big Show sangrando, madre mía. Madre mía, qué paliza me ha metido. Y me va a aplicar otro, me va a aplicar otro. Y no tengo para reversals, igual sí, igual sí. Y, pero no lo he conseguido hacer. No sé si me llegaba. Justo se ha llenado ahí la barra un poquito. Dos pedigrees seguidos. Impresionante ese Rollins. De esta dudo mucho que salga. Oh, sí, consigo salir. Big Show está vivo. Big Show está vivo. Seth Rollins se desespera delante del árbitro. Big Show está vivo. El gigante tiene mucho que decir todavía, creo. Uf, vamos allá. Retorciendo cabezas, el Rollins. Es que Big Show ahora mismo está destrozado completamente, sangrando. Fijaros cómo tiene el cuerpo. Atacando ahora a las piernas, que las tienen naranja. O sea, es que me está destrozando al máximo. Vale, buen reversal. Venga, a ver si esta. A ver si esta puede ser mi escapatoria. No, no, seguido me hace un reversal. Bueno. Bueno. Pues liadón, liadón, liadón. Muy finito es eso. Dos y consigue salirse otra vez. 2,99. Seth Rollins no se lo tiene que estar creyendo. No se lo puede estar creyendo Seth Rollins. Vamos a ver qué va a intentar ahora. Codazo a la cabeza, madre mía. Como si no tuviera ya la herida suficientemente abierta. Y ese es el movimiento personal. Y tiene otro remate. No sé si va a buscar. Va a buscar la cuenta. Tiene pinta que va a buscar la cuenta. Sí, ahí está. Ahí está Seth Rollins buscando. ¡Ey! Ese primero, qué rápido. Se me ha escapado. Bien. Consigo salirme en dos. Perfecto. Movimiento personal. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Voy a ver si consigo pegarle un buen puñetazo. Fijaros el público cómo está. El público está emocionadísimo. ¡Buf! Remate cargado. Aquí viene. Suelta. ¡Pam! ¡Wow! Buscamos la cuenta. Puede ser una remontada increíble. Y consigue salirse ese Rollins. Mucho, mucho, mucho. ¡Wow! Gran combate, gran combate. Que parecía que iba a acabar también rapidito. Y al final. Al final creo que no, ¿eh? Al final creo que no. Vamos allá. Vamos allá. Cabeza en rojo, ese Rollins. Vamos a intentar una locura. Vamos a intentar una locura. ¡A volar! ¡Oh! Le he golpeado, le he golpeado. Sí, 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 la ha llegado a dar, la ha llegado a dar. Vamos a buscar la cuenta de tres. A ver si está ahí. No. Lástima. Bueno, se lo toma con un poco más de paciencia. Big Show sabe que tiene que golpear mucho más a Seth Rollins. Seth Rollins a la que bloquea esa mano enorme que tiene. Y ahora me va a buscar la cuenta nuevamente. A ver si consigo a la primera. Bien, bien, le he ido cogiendo ya el truco. Le he ido cogiendo ya el truco poco a poco. Y otro momento personal, madre mía. Madre mía, Seth Rollins, ¿cómo anda? No sé cuántos, me he comido dos pedigrees y dos movimientos personales, creo. Y vuelvo a salirme a la primera. Bueno, Seth Rollins ya no se lo puede creer. Seth Rollins ya no se lo puede creer. Y no, 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 eso ya no me gusta, eso ya no me gusta, eso ya no me gusta. Pues no tengo para reversar, no tengo para reversar, madre mía, qué de puñetazos me estoy llevando. No sé si me va a dejar levantar. Va a tener un poco de piedad conmigo. Sí, sí, parece que está dejando que. No, no, ya era demasiado. Cuerpo en rojo. Cuerpo en rojo. Y preparándose para un tercer pedigree. Esto ya no tiene, no tiene buena pinta. Esto ya no tiene buena pinta. Tenía para reversal en el último momento otra vez. Y me ha vuelto a pasar. Ahí se ha enganchado el pie en la cuerda. Lástima, podía ser un rope break un tanto curioso. Buscando la cuenta, Seth Rollins. Ahí va el árbitro, uno. Y consigo salirme, madre mía. Madre mía, espectacular. Fijaros cómo está el público que se viene arriba. El público como loco. Can't imagine one of them also.
No, no tengo para Rebels, no, no, es que no tengo nada, qué desastre. Qué desastre. Ahí lo tenemos, consigo salir de un remate, pero no tengo nada de energía. A ver si consigo tumbarle de ese golpe. Pues de uno fuerte, no, y me hace un reversal, hombre. Venga, 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 esto no puede ser. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Rompe caras directo a la lona. Me lleva contra el esquinero. Vale, buen codazo, sí señor. Venga. Vamos, vamos, ahí tengo el remate. Ahí tengo el remate, ahí tengo el remate. En cuanto descanse un poco, ahí tengo el remate. Remate cargado. Madre mía. Un combate que pensaba que lo iba a tener ya. Ahí lo tenemos. Puñetazo brutal. Dos. ¡Fua! Victoria para Big Show. Increíble, increíble. Pensaba que tenía la lucha completamente perdida. Y para nada. Vaya remontada del Big Show, demostrando por qué puede estar en WrestleMania. Aunque, hombre, la verdad es que de un puñetazo directo ha sido muy extraño que le haya bajado tanta vida, que le haya quitado tanta vida. Pero bueno, son cositas que pasan. Voy a comprobar que esté grabando todo bien, que la verdad es que normalmente lo suelo comprobar, pero en esta ocasión se me ha pasado. Sí, parece que sí. Vale, genial, pues pasamos nuevamente a la videoconsola. Siguiente combate, Undertaker contra Neville. Vamos a ver esta lucha también. Se aviva la tensa rivalidad entre Kevin Owens y Big Show. Bueno, 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 bueno. Big Show sigue en racha. Ya tiene un nuevo enemigo, que es Kevin Owens. Y Kevin Owens, pues... Ah, no, perdón. Seth Rollins tiene de aliado a Big Show. Bueno, bueno, un tanto curioso. Tanto curioso, claro, por todo el tema de la autoridad, me imagino. Pero ahora no viene al caso que Seth Rollins le tenga al Big Show como aliado. Bueno, quizá le respeta, pues, como luchador. ¿Qué es? Pues... Mantiene su respeto ahí, le tiene ahí, le considera aliado. No lo sé, no lo sé. Y bueno, madre mía, Neville. Madre mía, Neville. Neville entra con todo. Neville entra con todo a por Undertaker. Voy a jugar con Neville. Neville entrando con todo. Y ya tengo un movimiento personal. Y se me ha escapado. No sé si le he dado bien. Creo que no, creo que le ha liado. Creo que no le he dado a... A ver, voy a ver si me hace caso ahora. Sí, 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 ah, bien, bien, bien. Pensaba que no había elegido a Neville como luchador. Pero sí, bueno, Undertaker defendiéndose. Fijaros ya la poca vida que tiene el enterrador. Muy bien, ahí está, contra las cuerdas. Y bueno, he intentado el movimiento personal, pensaba que lo iba a poder hacer en cuanto lo tuviera enfrente, pero está visto que no. O Neville intentando levantar el enterrador. Madre mía, Neville. Madre mía, Neville, que va con todo. Va absolutamente con todo. Movimiento personal. Ahí lo tenemos y vamos a buscar el remate ya directamente. Vamos a buscarlo. No va a ser suficiente para ganar, pero... Pero por lo menos... Ahí estamos. Podía haber hecho la cuenta. No me he dado cuenta de que podía haber hecho la cuenta. Buen juego de palabras. Lo has intentado, chaval, lo has intentado. La verdad es que Neville quiere acabar con la racha del enterrador. Ya demostró hace mucho tiempo, ya demostró que podía vencer al enterrador en aquel Rumble especial que hice, que consiguió eliminar a Undertaker. No es ninguna tontería eso. Y recuerdo que alguien me comentó en los, alguien me dejó en los comentarios y, oye, Metal, acuérdate que el enterrador no tiene que estar nada contento de que Neville le haya eliminado. Y dije, pues tienes mucha razón, mucha razón. La es que Neville, perdón, ya el enterrador, ya, pues bueno, la edad y esas cosas se van notando. Ese movimiento me encanta, ese movimiento me encanta. Lo hace John Cena también, si no recuerdo mal. Se rebote contra las cuerdas y, uy, que la pasaba ahí, un pequeño ataque epiléptico, no pasa nada. Pues vamos a por otro, uy, comeback. Comeback, esto ya no me ha gustado. Vale,
Bueno, casi prefiero ahí el suicidio. ¿Qué hace el enterrador? ¿Qué hace el enterrador? ¿Va a coger un arma? ¿Va a coger un arma el enterrador? Pues le van a descalificar, ahí está. Pues he ganado por descalificación. Estas animaciones no me gustan, ¿no? Recibe el martillazo. Recibe un martillazo y se queda como si nada, como en plan, árbitro, que me han pegado un martillazo en el estómago. O sea, a ver qué pasa. Bueno, aquí va a haber mucho lío también, ¿eh? Aquí va a haber mucho lío. Pues ha ganado Neville, pero hombre, no de la manera que yo quería. Ahí está, WrestleMania. Se me acabó la Coca-Cola. Pues vamos a pasar a SmackDown, vamos a pasar a los combates de rivalidad. Vamos a ir a lo importante ya. Ay, 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 que se me va acabando ya el modo universo. Recordad que en WrestleMania va a estar DM Metal, ¿eh? No, no sé si en SmackDown estará. Ah, porque no lo puse como rivalidad. DM Federation, en este caso no. Lo voy a pasar. Campeón, Tucker. La DM Federation ahora mismo la voy a dejar pausada. Pero no os preocupéis, porque estará en el W2K17. Estará Tucker, estará Pyro, estará Yuko, va a estar también. Beyoncé, que me la descargué, le tengo que cambiar el nombre. Scott estará, Kwang también estará. Que muchas gracias al usuario que me comentó lo de que Kwang era un luchador que existía. Efectivamente, lo busqué en Google. Esto es una de las cosas positivas que tiene el canal, ¿no? Que tiene de montar un canal de YouTube en la que realmente se aprenden muchas, muchas cosas. Y una de las cosas era que Kwang ya era un luchador en la WCW, creo que era. A ver, ahora no estoy seguro. En la DM Federation le cambiaré el nombre. Le pondré Kwang Jr. o algo así. Y haremos que, bueno, que como que es el hijo de Kwang. Kwang se impuso contundentemente a Scott Rocker. Muy bien. Y bueno, esto es Tag Team. Ahí está Alex, Leon y Nacho han cosechado su primera victoria como nuevo Tag Team. Muy bien. Aquí tendremos estos dos tags. El tag más latino que puede haber, Alex, Leon y Nacho. Y Orange Tiger y Black Dragon también estarán en W2K17, también Danger Gibby y Matsumoto. Matsumoto con Kwang. Les quiero meter en una pequeña historia que, bueno, ya llegará. Ya llegará. Vale, combates de rivalidad. Bueno, tenemos un Charlotte contra Paige y tenemos a Kane contra Sami Zayn. Kevin Owens contra Seth Rollins. Bueno, esto ya, Kevin Owens y Seth Rollins. ¿Quién ha ganado? Por cierto, no me he fijado. Kevin Owens, vale. Y combate número uno, Emma. Emma ha ganado a Eva Marie, Sasha Banks. Y Layla contra Summer Rae, victoria para Layla. Bueno, pues vamos con el combate de mujeres. Charlotte contra Paige. Charlotte ya que en el W2K17 estará ella hecha correctamente. Sin habérmelo descargado como Kau. Está bastante mona, la verdad. Está, creo que ya lo he dicho alguna vez. Este Kau está mejor. O sea, quiero decir, parece más mujer, más, tiene rasgos más femeninos que la propia Charlotte. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver si Sasha Banks hace algún tipo de aparición después de su derrota en este combate. O sea, en el combate anterior que ha tenido. Veremos cómo sale, ¿eh? La campeona que haya perdido una triple amenaza. Y bueno, va a ser la misma animación que antes. Va a ser la misma animación que hemos tenido con Kevin Owens y Big Show. Ahí entra Sasha un poco. Tranquila, aquí la jefa solo está un poco para ver el combate. Pues voy a jugar, en esta ocasión voy a jugar con Paige. Voy a intentar una victoria un poquito más holgada. Ya que antes, pues con Big Show he tenido que hacer la remontada. En esta ocasión, pues voy a intentar que no sea así. Paige también, que en el W2K17 no sé muy bien dónde añadirla. O sea, ocurre también. ¡Hola! Me lanza por los aires. Bueno, ya veremos. Tengo que echar un vistazo también a los rosters, cómo quedaron, y tengo que estudiarlo bien y tengo que pensarlo bien. El primer programa, los primeros programas del modo universo del W2K17 van a estar realmente muy interesantes. Y veremos cómo van evolucionando.
Sigo echando de menos que haya, que se pudieran poner rivalidades de triple amenaza o incluso entre cuatro. Montar una rivalidad entre Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley y Charlotte, por ejemplo, hubiera sido genial. Hubiera sido francamente genial. O yo que sé, una rivalidad de cuatro entre toda la Wyatt Family. Eso es oro puro. Pero bueno, no se puede, no se puede. De momento las rivalidades siguen siendo uno contra uno y dos contra dos. Una pena. Pero habrá que conformarse con lo que hay. Bueno, vamos a ver si consigo la victoria, sobre todo lastimarla lo máximo posible. Ya le he golpeado bastante, ahí lo tenemos contra el esquinero. Ahí está, bota en la cara, atención a la cara de Charlotte, que está, se ha asustado y todo, ha hecho, ¿qué es esto? Una zapatilla en mi boca. Muy bien. Vamos a intentar un salto. ¡Ay, Dios! Me he comido la lona, me he comido la lona. Ha salido mal la jugada. Golpetazo ahora a la rodilla de Paige. Me da la vuelta, me levanta y bueno, esa especie de suplex invertido extraño, no lo sé, no sé cómo se llama ese movimiento. Codazo al pecho, que ya tengo lo que es el tronco en amarillo. Venga, Paige, levántate, Paige. Lo que sí que va a ser complicado en el W2K17 van a ser los combates de escaleras. No sé si lo habéis visto, creo que os lo estuve comentando también en otro vídeo. Bueno, espérate, que aquí hay una llave de rendición. Y ya sabéis que a mí las llaves de rendición no me gustan ni lo más mínimo. No me gustan ni lo más mínimo. Vale, y encima Charlotte me imagino que será una experta en el llaveo de sumisión. Y ahí lo tenemos, misma animación. Sasha Banks y Charlotte se van a poner a discutir. Y golpetazo por la espalda que le voy a pegar. Bueno, ya nos lo conocemos. Vale, pues a ver si la consigo. Bueno, uy, wow, codazo ahí en toda la cabeza, madre mía. Uy, si tengo movimiento personal y todo. No sé si hacer el movimiento personal fuera del ring. No, no me ha dejado, bueno. Ahora sí, ahí lo tenemos. Pues movimiento personal fuera del ring. Y vamos a meternos. This is my house. ¡Oh! Cuenta en 5. ¿Cuánto vamos ya? Que no he visto el numerito. Cuenta en 7. Va a entrar Charlotte, le va a dar tiempo. Ahí está. Y enganche, muy bonito, sí señor. Pues vamos allá, remate cargado. Bates por Charlotte. Cuanto me salga, suelta. Ahí lo tenemos. Oh. Vamos a llevarla al centro del ring por si acaso se le ocurre hacer rope break. Y oh, si tenía otro remate, claro, después de hacer un movimiento personal, otro remate más. Bueno, lo vamos a guardar. 3, ahí está. Victoria de Paige, la retadora ha perdido. Por distraerse, lo que tiene. Tienes que estar atento a tu combate. Muy bien. No, creo que hacía tiempo que no jugaba y ganaba con Paige. No lo recuerdo bien. Vamos a ver si sale algo sobre Sasha y Charlotte. Si efectivamente aumenta la intensidad entre la campeona Sasha Banks y Charlotte tras su confrontación. Muy bien. Le ha bajado el orgullo a Paige. No tiene que estar muy orgullosa después de ganar de esta manera. Pero bueno, sí le ha aumentado la valentía. Bueno, la verdad es que yo esto de las barras no las llego a entender del todo, pero bueno. Y bueno, vamos con un combate muy muy interesante. Kane contra Sami Zayn. Atención, porque en el SmackDown pasado Kane y Sami Zayn hicieron tag team. Y Sami le traicionó a Kane con un golpetazo en la cara y se marchó, dejando a Kane en un 2 contra 1 que fue ya imposible que se hiciera con la victoria. Voy a jugar con Kane, voy a buscar la venganza, la revancha. Y encima es que Sami dio la espalda al universo de la WWE. Que luego el juego se equivocó, pero ya lo puse bien. Ya puse a Kane de face
y a Sammy D. Hill. En el juego me ponía que fue Kane el que traicionó a Sammy y al universo de la WWE. No era el caso, obviamente. Bueno, Kane muy enfadado. Kane muy enfadado, Kane a por todas. Bueno, esta rivalidad que viene de muy lejos. Esta rivalidad viene de muy lejos. No me he fijado si... Tengo que mirarlo, tengo que mirar en el Mega Draft que hice, vuelvo otra vez. Si para el W2K17 me han coincidido en la misma marca. Sé que Kane está en SmackDown. No sé dónde está Sammy. Creo que Sammy se quedó en Raw. Ahora tengo mis dudas. Wow. No hubiera sido mala, que hubieran coincidido. Pero bueno, ya tampoco vamos a estirar una rivalidad que viene desde hace 2 años. Esta rivalidad viene desde el principio del canal con el W2K15. Imaginaos cómo está el tema. Bueno, leg drop brutal. Ahí estamos, rodillazo en toda la cara. Bueno, madre mía. Kane con todo, Kane está yendo con todo. Ahora ya no. Buen esquive, sí señor. Y va a haber un choque. No. Ha aprovechado ahí Sammy. Parecía que iba a hacer un paquetito. Lo ha acabado soltando. Bueno, pero tengo momento personal. Eso puede ser muy interesante. Y bueno, pues esta rivalidad de, ya os digo, desde hace 2 años. Esta rivalidad del principio del canal. Esta rivalidad del W2K15, que va a acabar en un WrestleMania también. La verdad es que al final, después de 2 largos años, los que sois suscriptores desde el principio, los que me seguís desde un inicio, y me ha quitado el movimiento personal. Vale, se lo he quitado yo ahora. Voy a ver si se lo puedo hacer. Perfecto, sí señor. Sí señor, muy buen juego. Muy buen juego hemos dado. Pues eso, decía que bueno, al final en WrestleMania se van a dar unos combates francamente interesantes. Con alguna sorpresa. Bueno, se va a dar combate por el título de mujeres entre Sasha Banks y Charlotte. Pues no era de esperar, ya que han sido 2 personajes que he incluido más al final. Pero que acaben estos 2 en WrestleMania es genial. Francamente, genial. La parte del combate de Dean Metal, que se va a enfrentar a Kevin Nash, bueno, a la autoridad en un 3 contra 1. Ya os lo voy anunciando ya. También no está nada mal para dar final a aquella serie que inicié, la de Dean Metal, juez y verdugo. ¿Qué más? Bueno, tenemos la sorpresa de Kevin Owens como campeón. Con un Randy Orton que fue campeón máximo, si no lo recuerdo mal, también durante una época. Tengo que volver a mirar mis propios vídeos. Los tengo que volver a mirar porque Randy Orton sí estuvo un tiempo como campeón. Luego ya le saqué. Pero sí estuvo un tiempecito de campeón. Y bueno, otra sorpresa que fue el Big Show como ganador del Royal Rumble. No, no está nada mal, la verdad. Venga ahí. Vamos a sacar a Sammy fuera del ring. Y vamos a liarla un poco. Vamos a ver si podemos dar un final interesante a este Super Show. ¿Recordáis cuando era Super Show? Que se mezclaban Raw y SmackDown. Fue un poquito absurdo para mi gusto. Yo siempre he estado a favor de la división de marcas. No, hombre, hacia ese lado no. Hacia ese lado Kane no. Hacia ese lado no le tienes que tirar. Vale. Pues según entramos al ring, volvemos a salir, no ha pasado nada. El árbitro vuelve a contar de 1. Los comentaristas han sentado. No sentéis mucho. Que os vais a tener que volver a levantar. Vaya por Dios, pues, tío. A ver. Le voy a tener que mover yo. No, justo me hace un reversal. Ya es casualidad. Vale, ahí estamos.
Golpetazo directo. Ven aquí. Ven aquí. Vale, no quería hacerle una llave. Pero no está mal. Encima del monitor ha caído. Madre mía. Esa espalda lo que acaba de sufrir. Ha caído encima del monitor. A ver. Ahí lo tenemos. Ahora sí estaba. Pero, ¿por qué le lanza inclinado hacia arriba? O sea, ¿qué pasa? O no sé apuntar o el joystick se... Bueno, tengo el joystick destrozado. Algún día os enseñaré cómo está mi mando. Ahora sí, momento, oh my god. La venganza de Kane se cumple, chokeslam en la mesa, chokeslam en la mesa. Madre mía, espérate, que todavía hay más. Todavía hay más. Venga para dentro del ring. Ahí lo tenemos. Golpetazo en toda la cara. Botazo en toda la cara. Uy, cuentan 8. Kane, entra. Y vamos a acabar con él. Remate cargado. A ver, casualidad. Si se levanta ayudándose de las cuerdas, se me queda ahí bloqueadillo. Ahora, esto mejor. Creo que va a aplicar un tombstone. Creo que va a aplicar un tombstone. Y un tombstone siempre es mejor. Un tombstone siempre es mejor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tombstone pile driver. Buscamos la cuenta. Pensaba que me iba a salir el círculo mientras lo aplicaba. 2. Y consigue salirse a mí. Consigue. Después de un chokeslam en la mesa y después de un tombstone en el ring, consigue salirse. Impresionante el aguante de Sami Zayn. Espectacular. Voy a ver si lo puedo levantar. No puedo. Vale, ya tengo otro movimiento personal. Quieto. ¿Qué intentabas hacer esa patadita? ¿Qué intentabas? Cuidado, Cuidado, porque también Sami tiene un movimiento personal, aunque estoy decente de vida. Vamos allá. Movimiento personal. Vamos, levántate Kane. Arriba, ahí lo tenemos. Buscamos la cuenta, tengo un remate por si acaso. 2. Consigue salirse otra vez. ¿Pero cómo? ¡Dios! O sea, por otro chokeslam. Ya con esto le voy a fracturar la espalda, hombre. No me fastidies. Con esto le voy a fracturar la espalda. Ahí lo tenemos. No se me escape de esta ya. Bueno. Se cumplió la venganza del monstruo rojo. Ahí está, levantando el puño en alto. Haciéndose con la victoria. No hay ninguna animación especial, es la celebración típica de Kane. Y bueno, con esto hemos terminado ya el Super Show. Ya sabéis, un like al vídeo si os ha gustado, comentar, compartirlo. Y enseguidita nos vemos ya con el W2K17. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy prontito en WrestleMania y luego W2K17. ¡Saludos!